Listo, bienvenidos. Vamos a empezar con nuestra clase. Vamos a continuar con el capitalismo. Antes de empezar, pregunto, señores, ¿qué es el capitalismo? ¿Qué es el capitalismo? ¿Quién me ayuda? Es un sistema económico. Ay, pero cabe, complete la idea, por favor. Es un sistema basado en propiedades. Lo escucho. Es un sistema basado en propiedades. Es un sistema basado en propiedad. La propiedad privada, dice. A ver, redácteme bien esos conceptos. Ya debe tener avanzado en su cuaderno. Hoy día terminamos con esto. ¿Qué es capitalismo? Cuando los medios de producción deben ser de propiedad privada. Ya, pero ármeme el concepto bien, todo. Todas las ideas que me han dicho algunos estudiantes. ¿Qué es el capitalismo? Es un sistema político y económico que se basa en la propiedad privada. Ya, sistema económico que se basa en la propiedad privada. Estuvimos hablando del capitalismo global, sus características, la vinculación con el Tratado de Libre Comercio. El capitalismo es un sistema económico que está basado en la propiedad privada. Sí, es la acumulación de capital. Creo que llegamos hasta aquí. Confírmeme con las características, ya le expliqué esto. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 características de lo que habla del capitalismo. Sí, hasta aquí llegamos. Confirmen. No en la otra diapositiva. Bueno, en todo caso, características del capitalismo, habla del capital y el trabajo, habla de la oferta y la demanda, habla de la participación del Estado, del derecho a crear una empresa como un derecho individual, habla de los recursos económicos, y también habla de los medios sociales tecnológicos y de las desigualdades sociales. Los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio se pone en abreviaciones TLC, que consiste en un acuerdo comercial, regional o bilateral. Aquí cuando es de dos países, solamente hay una relación entre dos países para ampliar este mercado de bienes y servicios entre otros países, ya participantes del continente o de todo el mundo. Esto consiste en la eliminación o rebaja de los aranceles para los bienes entre las partes y los acuerdos en la materia de servicios. ¿Sí? Los tratados son regulados por la OMC, Organización Mundial de Comercio. ¿Quién vela porque se cumplan las normas y regulaciones, leyes que ya están propuestas en estos tratados de libre comercio? ¿Sí? Que tiene que ver con las leyes del comercio internacional. Ya este primer tratado de libre comercio a nivel mundial fue el británico, franco-británico, ¿sí? Que se firmó en 1860. Los objetivos principales de un TLC, Tratado de Libre Comercio. ¿Cuáles son los objetivos que tiene este Tratado de Libre Comercio? Ellos buscan eliminar barreras que afecten o mermen el comercio entre las zonas que firman el tratado. Que no exista barreras, ¿sí? Para que ellos puedan transportar sus productos, comercializar libremente, como dice, Tratado de Libre Comercio, que no exista barreras, impedimentos que puedan comercializar bilateralmente con los países que han llegado a un acuerdo, ¿ya? Promover las condiciones para una competencia justa. Todo debe ser legal bajo las normas, reglas que ya están establecidas por la OMC. Incrementar las oportunidades de inversión. Claro, obviamente, si un tratado de libre comercio es para generar utilidad económica en el sentido, en el ámbito económico,
¿sí? Que me dé la oportunidad de invertir y de generar una ganancia. Proporcionar una protección adecuada a los derechos de la propiedad intelectual. Todos debemos tener protección ante los derechos de nuestra propiedad intelectual también. Estamos hablando de personas, pero como hay derechos, también se tiene obligaciones. Establecer procesos efectivos para la estimulación de la producción nacional y la sana competencia. Obviamente va a haber competencia en este tratado de libre comercio, pero hay que respetar, ¿sí? Hay que ser de una manera muy, muy transparente, muy sana, ¿ya? En lo que es la producción nacional, el convenio que se tiene entre los países, fomentar la cooperación entre países miembros, ¿sí? Cooperarnos, ayudarnos y ofrecer una solución a controversias. Si existe algún problema, algún desacuerdo, hay que buscar una solución. Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Aquí México, Canadá y Estados Unidos firmaron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, que se me cambia acá las abreviaturas, TLCAN, el 17 de diciembre de 1992 y entró en vigor el 1 de enero de 1994. ¿Sí? Ellos firman un Tratado de Libre Comercio de América del Norte, tres países, México, Canadá y Estados Unidos. ¿Sí? A partir de esta firma del TLCAN, los tres países trabajan conjuntamente, ¿sí? Para incrementar su competitividad y el bienestar de sus ciudadanos. Juntos, México, Estados Unidos y Canadá, ¿sí? Trabajan para generar inversiones, generar ganancias en el ámbito económico para producir en conjunto con estos tres países. El 30 de septiembre del 2018, un poco más de un año de negociaciones, los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá, que fueron los países que formaron parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, alcanzaron un acuerdo para modernizar el TLCAN. O sea, seguían juntos trabajando y modernizaron este TLCAN para mejorar con sus exportaciones de libre comercio. Esta nueva versión de acuerdo de México, Estados Unidos y Canadá se llama AMEC, es resultado de la voluntad política, la visión y la flexibilidad para lograr los balances necesarios y mantener su carácter trilateral. Este TLCAN, en cambio, era trilateral con los tres países ya nombrados, México, Estados Unidos y Canadá. En cambio, el Tratado de Libre Comercio se hacía entre dos países bilateral y el TLCAN se lo hacía en tres países, ¿sí? Ellos con el fin de mejorar en producción financiera económica con sus balances, ¿sí? Aquí lo hacen trilateral. Esto es lo que le puedo hablar sobre el Tratado de Libre Comercio. Aquí, recuerde que lo hacían bilateralmente y trilateral, ¿sí? Esto en cuanto al capitalismo. También dentro del capitalismo, como una fase del sistema capitalista mundial, esta parte no la puse, pero tome en cuenta, escúcheme para que tome las ideas importantes. Dentro del capitalismo, como una fase del sistema del capitalismo mundial, existen algunas argumentaciones que parten en gran medida de una tesis que se llama una periodización del capitalismo. Sí, esa partecita falta. Una periodización del capitalismo. Según un sociólogo, William Robinson, en el 2007,
dice que el capitalismo atraviesa diferentes etapas. Estamos hablando de un periodo mercantil, importante que tome nota para quedarme, el periodo competitivo dentro de la periodización del capitalismo, periodo monopólico y el periodo global. Ahora, ¿qué dice cada uno de estos cuatro periodos que le nombré del capitalismo? El periodo mercantil. Este periodo va desde el año de 1492 a 1789. Bueno, acá lo ponen como fechas simbólicas, ¿no? Aquí en el periodo mercantil, el capitalismo nace a partir del feudalismo europeo y atraviesa una expansión inicial a través de descubrimientos y conquistas a lo largo de este tiempo, ¿sí? Entonces, el capitalismo mercantil nace a partir del feudalismo, ¿sí? Y tiene una expansión en el transcurso de descubrimientos y conquistas. El periodo competitivo, 1789, finales del siglo XIX. Aquí tiene lugar en la revolución industrial, triunfa la burguesía y aparecen los estados nacionales en el competitivo. En el periodo monopólico, finales del siglo XIX, inicios de 1970. En este periodo monopólico, aparece la corporación industrial financiera. Pero esta, por motivos de guerra, estallan en las potencias imperiales y surgen las experiencias socialistas en el monopólico. Y en el periodo global, 1970 hasta la actualidad, aquí la sociedad y la economía de la información irrumpen en este sistema capitalista. Experimenta aquí un proceso de reestructuración. La fase del Estado-Nación es sucedida por una fase transnacional. Y se da fin del sistema socialista. Aquí se da fin, se cierra el sistema socialista. ¿Ya? Eso en cuanto a una periodización del capitalismo que habla de cuatro fases, de cuatro etapas, el periodo mercantil, competitivo, monopólico y global. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Bueno, ahí se termina lo que es el capitalismo, sus características y la vinculación con el Tratado de Libre Comercio, pero también le di dentro del capitalismo su periodización, que está dividida en cuatro fases. ¿Sí? Preguntas, inquietudes, por favor, tiene mucho tiempo, porque de aquí para volver a retomar la asignatura, lo haremos después del feriado del 8 de noviembre que nos toca nuevamente. Mire que para esa fecha usted ya debe haber hecho el organizador gráfico. ¿Sí? Estamos. Verá qué le estoy diciendo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Ahora estamos. Quiero que haga una tarea, por favor. Quiero quedarme cada uno. Ahora vamos a hacer individual. Para hacer los grupos, para hacer los talleres o cualquier actividad,
quiero que lo hagamos de manera individual. Vamos a hacer de tres formas. De manera individual, grupales por Zoom y conmigo. Ahora quiero que haga esta temática que acabamos de ver, el capitalismo. Usted solo, cada uno haga su taller. Ya no quiero mucho estos talleres como hicimos este parcial, preguntas abiertas. Algunos yo sí vi que han hecho los talleres que revisé, verdadero y falso. Hubo un taller, no recuerdo de quién, era de Dylan Aarón, que completaba. Era un taller que realizaba preguntas y completaba. No sé si fue Dylan Aarón, no lo recuerdo, si fue. Pero yo vi un taller ahí medio interesante de completar. También me gustó ese taller de William cuando lo hizo verdadero y falso. ¿Sí? Podemos unir con líneas, verdadero, falso, completar una pregunta abierta o me hago una actividad investigativa, de pronto aumento otra pregunta adicional, puedo ampliar la temática, no lo sé. Entonces, por favor, necesito que me ayude con esa tarea. O sea, que para el próximo encuentro en Problemas del Mundo ya está. Voy a solicitar que me proyecte por pantalla. Ya va a estar el taller y ya va a estar el organizador. Y ahí empezamos con la nueva temática, la exposición. Preguntas, dudas, verá que tiene una tarea que hacer en Problemas del Mundo. Sí, sí, estudiante, solo tiene que hacer el capital ficticio. Hablarnos un poco sobre el capital ficticio. Y si encuentran con ejemplos para que nos puedan explicar mucho mejor. Sabe que con ejemplos se entiende bien. ¿Sí? Bueno. Ya, gracias. Listo, ¿alguna pregunta, inquietud, duda? ¿No? Gracias por haberme acompañado, señores.